llamo Paige. Y me llamo Dora. Bienvenidos a nuestra entrevista. ¿Cómo se llama? Me llamo Yanis. ¿De dónde es usted? Yo nací aquí, pero yo permanecí los primeros 2 años de mi vida en República Dominicana. ¿Cuál es su lengua nativa? Técnicamente mi lengua nativa es español, pero con los tantos años que llevo viviendo aquí en Estados Unidos, ahora tengo el inglés mío es más... es un poco mejor que mi español, pero técnicamente es el español. ¡Qué interesante! ¿Cuál es su herencia cultural? Dominicana, República Dominicana. Sí. ¿Qué prácticas de su cultura son populares en los Estados Unidos? En los Estados Unidos, mucha gente le gusta bailar bachata y merengue, que se baila en todo, que se baila en toda Latinoamérica, pero como esto es más como centrado en República Dominicana, eso es lo más que yo he visto de mi país. ¡Qué bueno! ¿Cuáles son los deportes, las músicas, las comidas o las actividades más populares de su herencia cultural? El béisbol, la pelota, así lo dicen allá, es muy popular, es el deporte nacional. Comida, los dominicanos les encantan el plátano, nosotros comemos mangú, plátano maduro, plátano frito. El plátano es la comida como más dominicana, pero también comemos arroz, habichuela, carne, pollo, todo eso. Tanta cosa. deporte, comida, música. Música, sí, bachata y merengue se baila mucho. Algunos bailan salsa, pero yo no bailo salsa. ¿Tiene su herencia cultural algunas fiestas religiosas, festivales, festividades o celebraciones únicas? Oh, sí, bueno, ellos tienen días que celebran algunos santos como Altagracia y cosas así, pero días únicos en la República Dominicana es un día como el 6 de noviembre, es el Día de la Constitución, y celebra con festivales grandes en las calles principales en cualquier ciudad que esté, y hay presentaciones del militar y presentaciones como y gente bailan y se ponen ropa tradicional, y eso se hace también para el 27 de febrero, que es el Día de la Independencia, pero la única diferencia es que no es un día, es el mes entero, se pasa todo... con festivales y presentaciones culturales y en diferentes estados y ciudades tienen sus propias maneras de celebrar el día. Entonces, empieza el primer día de febrero, empieza la fiesta a celebrar la independencia, y después el 26 de febrero como la fiesta grande. Entonces, a los dominicanos les gusta celebrar mucho y hacer festivales y bailar y presentaciones. Y alguna gente se visten de... cosas culturales como el diablo cajuile y cosas así. ¡Qué divertido! Muy divertido. ¿Qué aspectos y tradicionales de su herencia cultural practica todavía usted? Yo celebro el 26 de febrero como pasionalmente. Yo estuve aquí el 26 de febrero y yo me puse una blusa dominicana, yo tuve mi bandera encima, tuve una bocina con música tocando en voz alta el día entero, ¿sabe? Así es como lo hacen allá, pero allá es más gente que lo hacen así, entonces yo mantengo eso. Yo creo que es el único día que todavía se celebra mucho aquí, pero... una cosa dominicana, y eso no es único en la dominicana, es como una cosa de la comunidad de Latinoamérica, es como importante como celebrar los días especiales, y lo más importante es tener la familia y pasar tiempo juntos. Sí. ¿Cómo es su vida diaria diferente en los Estados Unidos? Yo sé que hace un verano o dos, yo me pasé como un mes allá. Entonces, yo pude ver cómo que se viven allá, aquí. Y lo más que yo noté fue que aquí el día es como más rápido, como estamos aquí, para allá, para acá, para acá, para acá. Entonces,
Entonces, y como la gente se empieza el día como el día entero corriendo, como no tiene mucho tiempo como para sentarse y almorzar, si estás trabajando, el almuerzo es a lo máximo 30 minutos. Más sin embargo, en República Dominicana, mi tía tiene, ella tiene un negocio, entonces es más fácil para ellos. Pero yo me fijé que la gente va, van a trabajar al mediodía, todo el mundo regresa a la casa y se sientan y se almuerzan como por una hora, hora y media, y se sientan con la familia y pasan tiempo juntos y después regresan a trabajar, que es algo que de verdad no se ve aquí. Entonces, porque yo me recuerdo que yo estaba en la casa y se fueron a trabajar y regresaron, y como fue un poco raro, ¿eh? Porque yo nunca he visto eso. Pero sí, es como más, y es común regresar a la casa, pasar tiempo con los vecinos y sentarse afuera y hablar. Yo creo que también es más fácil sentarse afuera allá porque nunca hace frío, como aquí. Pero sí, y como que uno vive como más encerrado acá que allá. Es más común ver que la gente tiene galerías y se sientan afuera y pasan tiempo con los vecinos. Sí. ¿Es su gerencia cultural representada en UVA? Definitivamente como la cultura de Latinoamérica hispana, sí, pero la cultura única dominicana no. Solo porque, y yo creo que es solo porque no hay muchos dominicanos en Virginia. Si yo asistiera a una escuela en Nueva York o New Jersey, mi cultura ahí, está ahí, porque en esos lugares hay muchos dominicanos. Mis amigos que están allá me mandan videos y cosas así de eventos. Entonces yo no creo que es una falta de UVA, yo creo que es culpa de nadie aquí, es solo aquí no hay mucho dominicano en Virginia. Y la mayoría están en Nueva York, Connecticut o New Jersey, Massachusetts. Entonces la cultura dominicana no. Es verdad. Oh, gracias por tu tiempo. Muchas gracias a usted, fue un placer. Gracias.